Pero justamente vamos a hablar de todos estos temas con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Lo tenemos en línea. Horacio, Pablo Dugan y el Gato, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gato. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Horacio? Acá estamos. Preocupados, te digo, Horacio. Preocupados por lo que pasó ayer. Muy poca responsabilidad por parte de muchos ciudadanos. Y por esto que dijo Claudio Velocopiti, que te lo queríamos consultar a vos, que el 90% de las camas del sistema privado de la ciudad están ocupadas al día de hoy. A ver, primero yo coincido con la preocupación. Lo de ayer es un llamado de atención, definitivamente. Tenemos que controlarlo y mirarlo todos los días. No hay que sacar conclusiones por un día. Acordate la otra vez cuando la gente volvió a hacer ejercicio físico, el primer día se concentró mucha gente. Y dos días después ya estaba ordenado y mucho más estabilizado, ¿no? Sobre todo porque esta etapa depende del cumplimiento de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Es un tema de responsabilidad individual. La gran mayoría de la gente en la ciudad usa el tapabocas, ¿eh? Eso es alentador, te diría, como dato. Por otro lado, nosotros a partir de semana permitimos que los chicos salgan más días, cosa que no tengan que hacer todos el fin de semana. No, fue justo un día lindísimo, ya pareció un día de primavera y el sábado ha estado feo, con lo cual con más razón todavía salió la gente. Pero tenemos que mirarlo todos los días. Acá no sacamos conclusiones por un día. Lo de ayer es un llamado de atención y lo iremos evaluando día por día. Pero Horacio, el cronograma que ustedes propusieron, que te digo la verdad, no sé si funcionaría tampoco en Suiza en cuanto a cumplimiento, porque es muy estricto y es de muy difícil control, ¿no? A mí me parece fantástico, ojalá pudiera cumplirse esto, estoy de acuerdo con todo, pero me parece un poquito imposible. Te pongo dos ejemplos, las salidas para con los chicos se suman 3 veces por semana esta semana y la semana que viene todos los días, ¿no es cierto? Sí, sí. Van a salir todos los días, todos los días. Pablo, para que no pase lo de ayer, que salen un día por semana solamente para... Pero es que no lo van a... Yo coincido que está bien, pero no lo van a... ¿Cómo hace para controlar que lo cumplan? A ver, el único control posible es el de la responsabilidad individual. No hay control del Estado que reemplace eso. Nosotros vamos a poner, sobre todo hoy, que es el Día del Amigo, especialmente es un día que trae mucho cuidado, vamos a poner más gente en la calle para controlar. Ahora, no reemplaza la responsabilidad de cada uno. Y así como, no sé si Suiza o dónde, pero hubo muchas ciudades del mundo que se cumplió, que pudieron hacer una puesta en marcha gradual y cuidada, y que gracias a eso no hubo que volver para atrás. Así como te digo esto, hubo otros casos en el mundo, que también hemos visto imágenes donde fue un descontrol, salieron todos juntos el primer día, no se controló nada, hubo un rebrote y tuvieron que cerrar. Ahora, Horacio, hay de los dos ejemplos, Pablo. No, yo sé. Donde yo veo una contradicción... Como sociedad, ¿cuál camino seguir? Donde yo veo una contradicción medio imposible de solucionar, no se me ocurre a mí cómo se puede solucionar, es... que en 7 o en 14 días, bueno, en 14 días abren comercios no esenciales en avenidas de alta circulación, ¿no es cierto? Esos negocios tienen mucha mano de obra, mucha gente laburando adentro, pero al mismo tiempo no pueden viajar en transporte público. Yo no entiendo cómo va a ser toda esa gente que labura en todos los negocios de Capital Federal, que son miles, cómo van a hacer para ir a laburar. A ver, Pablo, si no es con el transporte público, no sé. A ver, hay muchas situaciones que no tienen respuesta o solución el primer día. Si queremos solucionar todos los problemas el primer día, estamos sonados. Entonces van a poder ir a trabajar aquellos que vivan cerca, los que puedan ir en bicicleta, los que puedan ir en auto particular, o los que el dueño del comercio les puede ir a buscar. Y a algunos puede pasar que no puedan. No podemos solucionar todos los problemas el primer día. Contradicciones como la que vos decís. En un plan gradual vas a encontrar... Entonces, está claro que el transporte... La única manera que no haya contradicciones es que vayan todos mañana a trabajar juntos. Está claro que el transporte público no lo pueden usar, Horacio. No lo pueden usar. El transporte público es un lugar de riesgo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente viaja mucha gente en un lugar cerrado. Es un lugar cerrado. El subte es un lugar cerrado que viaja mucha gente. Y es un lugar de riesgo de contagio. Entonces tenemos que limitarlo. Yo sé que eso le genera un problema a gente que podría viajar y no está permitida. Y problemas va a seguir habiendo, no se soluciona todo el primer día. Estamos tratando de hacerlo de la manera más gradual, más cuidada posible para no tener que volver para atrás. Y el tema de las camas en el sistema público, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo ha estado el fin de semana? ¿Cómo está hoy? Mira, está hace 3 o 4 días, está estabilizado, está más o menos al 70%, pero en las próximas 2 semanas vamos a sumar 50 camas más de terapia con respirador. Entonces ahí se va a descomprimir un poquito. Es un tema
que nos merece mucha preocupación, es de los datos que evaluamos todos los días. Acá termino con ustedes y dentro de la reunión que tenemos todas las mañanas de evaluación de los datos, es uno de los datos que más miramos. Claro. Estamos preocupados, por supuesto, pero lo estamos siguiendo y ahora vamos a ampliar un poco las cámaras la semana que viene. Se difundió que la idea del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, era que si se llegaba a un 15-20% de personas contagiadas en la ciudad de Buenos Aires o que tuvieron contagios y no se enteraron, pero que en total sería entre un 15 y un 20% de la población, el virus frena. ¿Ustedes están trabajando con esa convicción o no es tan claro? No, a ver, eso sabemos que sucedió en otras ciudades del mundo. Acá no hay una certeza, no es que estamos seguros, porque en esta enfermedad nadie está seguro de nada porque no hay conocimiento científico. Hemos visto en otras ciudades, después de estudiar mucho, donde cuando se llega al 15, 20% de los contagios, se empieza a hacer más lento el nivel de contagios. Y eso pasó en varias ciudades. Y la verdad es que si vos mirás los números en la ciudad, se estima también, siguiendo la experiencia del mundo, que por cada contagiado diagnosticado, son los que aparecen en las estadísticas, tenés entre 8 y 10 contagiados más que nunca se enteraron, que no tuvieron síntomas, pero están inmunizados. Entonces, si vos tomás los datos de hoy, que son la ciudad lleva acumulados 43.000 más o menos, multiplicás por 10, te da 430.000, con lo cual estás casi en el 15% de la población. Pero no es matemático esto, Pablo, no es que llegás al 15 y se frena, no es matemático. O sea, el 15%, ¿cuánta gente es el 15% de la población de Buenos Aires? Sí, 450.000. Pero no es que ustedes creen que haya que llegar a ese número, ni mucho menos. No. Eso, a ver, a ese número se llega naturalmente por el aumento de los contagios, no es que queremos que esto suceda, sino se llega. Entonces, en otras ciudades, cuando se llegó a esos niveles, se empezó a frenar. Pero eso sería la teoría de lo que hablan de la teoría del rebaño. No, la teoría del rebaño es al principio cuando decían que tenías que tener el 70% de la gente contagiada. Eso es imposible. De vuelta, acá no es matemática ni precisa. Es lo que ha sucedido en otras ciudades. Cuando llega al 15-20%, se ha dado en otro lado que se empieza a frenar. Como decís, nadie puede garantizar que acá pase lo mismo, pero sí es algo que hemos visto en otras ciudades. Por eso, estamos haciendo ahora, ya empezó, se llama un estudio de cero prevalencia, que es un análisis estadístico, con casos que están elegidos para que tengan valor estadístico, para hacer un estudio de cuántos contagiados viene habiendo en la ciudad. Eso en 10 días más o menos lo vamos a tener. ¿Y ustedes tienen alguna estadística, Horacio, o encuestas del cumplimiento? Hoy, por ejemplo, Aresco, Federico Aurelio, publica una encuesta que marca que el 74% de la población sigue estando a favor de la cuarentena. ¿Ustedes tienen alguna encuesta estadística en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre cumplimiento? Porque también no nos debemos engañar que es una minoría, ¿no? Me parece. Es la que ayer ha salido a ganar plazas y paseos públicos. No vamos a poner a todos en la misma bolsa, pero ¿tienen alguna estadística en la ciudad? A ver, lo de ayer es una minoría y en una ciudad de 3 millones de personas siempre vas a encontrar alguna foto como la de ayer, siempre, en una ciudad de 3 millones de personas. La gran mayoría de la gente cumple, incluso muchísimos de los que salieron ayer salieron con el tapaboca, mantuvieron las distancias, salieron a caminar, a dar una vuelta, caminando con las nenes en la bicicleta, triciclo, lo que sea. Digo, aún saliendo muchísima gente cumple. Digo, no digo que no haya situaciones excepcionales de algunos que se juntan grupos, pero la mayoría de la gente aún saliendo cumple. Ahora, Horacio, entonces, ¿por qué nunca hubo sanciones para los negocios que estaban prohibidos abrir y abrían con la persiana a medio bajar o bajada y la gente entraba? Que fue, de verdad, en algunos lugares no cumplió nadie eso. A ver, Pablo, en la ciudad, digamos, zonas que no cumplió nadie no tenemos. Si zonas generalizadas que estaban todos abiertos, no. Que puede haber, que haya habido algunos, seguramente lo hubo. El 11 fue bravo. Hubo, ¿no? Bueno, yo pasé hasta caminando por 11, que es la zona más de mayor cantidad de lugares de comercio de la ciudad de Buenos Aires. Y en términos generales hubo cumplimiento. Nunca es perfecto, ¿eh? Pero hubo cumplimiento y se sancionaron muchos por no cumplir. No tengo el dato acá, pero se sancionan. Pero te repito, no hay nada que reemplace, no hay sanción del Estado, no hay control, que los hacemos y los vamos a hacer de la forma más estricta posible, que reemplace la responsabilidad. Bueno,
Yo tengo una preguntita cortita, sí. Ya saliendo un poquito de este tema. Horacio, llamó la atención que te preguntaron si llamarías por el Día del Amigo, que es hoy, a tanto a Alberto Fernández o a Mauricio Macri. Dijiste, a ver si lo tengo bien, que no llamarías a ninguno de los dos porque no son tus amigos. Mira, mis amigos son los del colegio, los que vienen a jugar al fútbol, los que vienen a la cancha de Racing toda la vida, con Mauricio. Ahí se cortó. Justo. Justito, con Mauri. Y ahí lo perdimos. Bueno, dijo que no eran sus amigos de toda la vida. Ni Mauricio ni Alberto. Leí ayer lo que respondió en la... Ahí está, justo. Hola. Para que vean que no le escapa la pregunta. No, vos pensaste que había cortado. No, sos mal pensado, jamás, Pablo. Lo conozco, sos mal pensado, lo conozco. Pablo. No, con Mauricio tiene una relación de confianza y de afecto de muchísimos años. Pero en general, para mí la palabra amigo es muy fuerte. Es muy importante, mis amigos en mi vida. Y son los que voy a jugar a la pelota de toda la vida, los que voy a la cancha, mis amigos del colegio, los que comen un asado el fin de semana con la consigna de que no se habla de política. Esos son amigos, son amigos de verdad. Es bueno eso. No, a mí me parece que no hay que entrar en esto. A mí me parece que la tesitura, le hemos hablado. Muchos se enojarán con vos, se enojan con nosotros, porque desde el primer momento hemos destacado como algo inédito y como algo muy importante la conjunción de esfuerzos que han hecho el presidente, Axel Kicillof, vos, trabajando en conjunto para derrotar la pandemia. Y la verdad que de un lado y del otro han tratado de meterle cizaña y ustedes han seguido adelante, y eso es lo que importa en este momento. Le gusta a quien le guste y le moleste a quien le moleste, Gustavo, eso importa. Lo voy a seguir haciendo. Y está bien. Y está muy bien. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y debo decirte, la gran mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio me apoya con esa tesitura. Así que lo voy a seguir haciendo porque es lo que corresponde. Pero Horacio, justo sobre ese tema, que es muy importante, la idea de que ustedes puedan tener esta misma unidad para enfrentar los desafíos de la pospandemia, sobre todo económicos, dice el diario Clarín que Larreta pone condiciones para sumarse al plan con Alberto y Kicillof, al plan pospandemia. Sí, dicen, no sé por qué dicen eso, yo jamás dije nada. Pero déjame que le explico a la gente que la condición sería que no le toquen los recursos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos pusiste esa condición alguna vez? Pablo, yo jamás pongo condiciones para el diálogo. En este caso ni ninguno. Para mí el diálogo es un valor a lo largo de mi vida, no en este tema y no ahora circunstancialmente. Yo creo en el diálogo. El diálogo no significa que tengas que estar de acuerdo en todo. No, obvio. Pero no, lo puedes plantear dentro del diálogo eso también. Obvio, pero yo no el diálogo con condiciones no existe. El diálogo siempre. O sea, esto está desmentido. No hay condiciones para el diálogo con Alberto y Kicillof. No hay condiciones. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, para nada, digamos. Representamos espacios políticos diferentes, tenemos diferencias. Yo cuando tuve diferencias con cosas que hizo el gobierno, las dije. Claramente y públicamente. Ahora, eso no quiere decir que siempre voy a estar dispuesto a dialogar para buscar soluciones todos juntos. En este caso con ellos o con quien sea, siempre a lo largo de mi vida. Horacio, ¿y cómo te suenan las actitudes de algún sector de minoritario de tu partido que están tan extremistas en algunas declaraciones o lo que hizo el diputado Iglesias el fin de semana de darle retweet a alguien que decía terminemos con las cacerolas, pasemos a la acción y te mostraban una bayoneta como que diciendo que hay que pasar a las armas? No, yo jamás estoy de acuerdo con posiciones extremas. No creo en los extremos, pero en el diálogo, imagínate que es totalmente lo contrario. No creo en las posiciones extremas, ni de un lado, ni del otro, ni a favor de una cosa, ni en contra de otra. No creo que los extremos sean buenos para la Argentina. Yo creo en el diálogo en todos los casos. Y eso lo digo para todos, extremos de un lado, del otro, a favor, en contra, no creo en los extremos. Bien, y bueno, ahora la propia dirigencia política se tiene que encargar de ir dejando de lado también estos extremismos de un lado y del otro, ¿no? Me parece. Por supuesto, tenemos que terminar con la grieta, tenemos que terminar con la grieta. Es un gran desafío para Argentina y responsable de toda la clase dirigente. Bueno, Horacio, muchas gracias. Un abrazo, que tengan buen día. Gracias, Horacio. Bueno. Chao.